amigos, ¿cómo están? A esta hipnosis quería hacer una introducción para explicar un poco el contexto, ¿no? La persona, en realidad vemos a una pareja. Una pareja que ya habíamos hecho sesión, que estaban limpias, se sentían bien, estaba mejorando todo en su vida. Le habíamos hecho la sesión a la pareja, habíamos revisado la casa, les habíamos enseñado cómo limpiaba la casa. Entonces, estaba todo bien. Pero los muchachos no se rinden, ¿eh? Cuando vos querés salir de esto, sí, vos saliste, limpiás, pero ellos no dicen, ya está, nos vamos, nos rendimos. No, no se rinden. Ellos buscan la vuelta y buscan la vuelta. Y normalmente siempre te buscan la vuelta por el grupo familiar. Te entran por el grupo familiar. En este caso, aparece la hija de la pareja que les había regalado una sesión de masaje desde hace tiempo. La hija es una mujer grande, una mujer de 30 años, y de repente ellos, la pareja, como que estaba dejando un poco vencer el tiempo para no ir a esa sesión de masaje. Era una sesión de masajes que se hacía en un centro chino de masajes, muy importante. Y un poco algo adentro de ellos le estaba diciendo, no vaya muchachos, ese es lo masaje. Pero ¿qué pasó? Ante ese llamado de adentro que le decía, no vayan a hacerse los masajes, aparece la hija de esta pareja insistiendo, insistiendo, insistiendo en que se tienen que ir a hacer los masajes. Y uno, bueno, uno dice, está bien, son los hijos, cuando vos tenés hijos y tu hijo, si bien no entiende todo esto, porque no está en esta sintonía, te regala algo y te insiste con eso, no es que lo esté haciendo a propósito para llevarte un poco y meterte en la boca del lobo. De alguna manera, la entidad quizás que tenga ese hijo, si no ha sido limpiado, está buscando penetrar, entrar de nuevo y tomar estos dos, a esta pareja, y meterla de nuevo en donde estaba metido antes, volver a ensuciarla. El asunto es que aparece su hija, insiste, 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 y eso. Ellos al final dicen, bueno, vamos a ir a la sesión de masaje. Y bueno, iban a la sesión de masajes. Y bueno, lo agarra una persona que no significa que no te hagas masaje. Sí, te podés hacer masaje. Pero siempre tenés que confiar, tenés que conocer a esa persona con la cual te vas a hacer los masajes, igual que el reiki y todo. Vos tenés que tener cierta confianza para saber quién te va a tocar. ¿Quién te va a tocar tu campo energético? Hola. Ah, sí, estaba justo haciendo un video y me lo acabas de cortar por la mitad. Era así. Bueno, se ve que no quieren los muchachos, no están queriendo que yo le haga este encabezado. Pero lo voy a hacer igual, así que ahora corto y sigo. Ya termino, ahí bajo. Chao. Interferencia. Entonces, fueron. Repito, esto no es para que se paranoiquen, de que uno cuando se va a tocar a nivel energético por alguien, o físico, peor, porque físico, esto era masaje físico, en donde se le tiraban encima, le clavaban el codo. Salieron de los masajes hecho pelota. Al otro día dice que le dolía todo, mal, incómodo, físicamente torcido. ¿Qué clase de masaje te vas a hacer en donde vos estabas bien, entraste ahí y saliste arruinado? Entonces, inmediatamente, esta pareja se dio cuenta de ese manejo
que hubo para que ellos fueran a ese lugar y de alguna manera los interfiriera. Este es un poco la previa, el encabezado de hasta dónde, hasta qué nivel de detalles ellos te vuelven a implantar, te vuelven a someter, te vuelven a controlar. Bueno, un saludo para todos y los dejo con la sesión. Chao. Es como si estuviera en un campo o así, o en un lugar. Yo digo el campo porque es como si fuese un lugar, como si hubiesen muchas luciérnagas, muchas lucecitas que como si prendieran y apagaran Que es de noche. como sí de noche. Hay árboles. No, no se ve nada, solo Solo el campo y las luciérnagas. sí se ve la oscuridad y como si estuviese para allá espacio, un descampado, así, no se ve como si hubiera vegetación alta, es como si fuese algo plano. Y Angélica está por ahí. Sí, está como si estuviese caminando por ahí, por esa oscuridad. ¿Te vio? Pero como que la alumbran esas ¿Luciérnaga? lucecitas, sí, son como luces, como si fuesen, ¿cómo se llaman esas? ¿Qué son insectos? ¿Esas lucecitas? ¿O no? ¿Cómo es esa de como campanita, así como se llama? Hadas. Ah, son como hadas. Sí. ¿Y cómo son esas hadas? Como muñequitas. Como las que salen en la televisión, esas muñequitas. Sí, como si estuviesen alrededor de ella, Ah. volando como lucecitas y como con alitas, así. ¿Y qué tamaño tienen esas muñequitas? Y como estaba más lejos, es como se veían puntitos, después parecían más grandecitas, parecían bolitas, pero ahora tienen como esa formita, como si fuesen una persona chiquita con alitas luminosas, algo así. ¿Y qué parte es luminosa? ¿Todo el cuerpo? No, es como si fuesen las alitas luminosas. ¿Y Angélica te vio? Sí, es como si se le pusieran por delante para que no se acercara. Porque yo veo que a medida que ella se acerca, a mí me duele acá la cabeza de este lado. ¿Quién te hace doler eso? Parece que lo que se acerca acá, en este lado izquierdo. ¿Y esos seres voladores hablan? ¿Tienen conciencia? No sé. Pregúntale qué le están haciendo a Angélica. Es como si la estuvieran, la distraen así. Ah, la distraen. ¿Y dónde viven esos seres? ¿Son de la Tierra?
todos lados? Sí. ¿De hace mucho? Pueden estar en la tierra como ahí. ¿Y cuál es su forma original? Parece que es. ¿Y el cuerpo es una figura humana? ¿Femenina, masculina? Femenina. Femenina, ¿eh? ¿Como la figura de Disney? Sí, se le ve el cuerpito. Se le ve la... ¿Tiene piernas? La cola. Ajá. ¿No tiene ropa? Ajá. ¿Están desnudas? Ajá, pero figura humana. Sí. ¿Y le brillan las alas? Sí. ¿Y por qué la interfieren a Angélica? ¿Cuál es su función? Distraerla. ¿Y quién las manda a ellas para distraerla? No sé. ¿Angélica se da cuenta que estos seres chiquitos, luminosos, la están distrayendo? Sí. Ah, ¿te vio? Sí, ahora sí. Bueno, decide que venga. Sí, ella como que trata de venir y se cruzan por delante así. Espantala, Angélica, ordenale que se retiren. Ordenáselo. Sí, ella trata de espantarlas como con las manos, así las... Ajá, como los mosquitos. Ajá. Las corre. Y es como si ellos... como si molestaran. Ajá. Era como si le alumbraran el camino, pero en realidad es como que le están obstruyendo el camino. La están como... ¿Y por qué le interfieren? Desviando del camino. ¿Por qué le interfieren? Ella... No entiendo. ¿Por qué le interfieren? Están afuera. Ah, están afuera. Claro, no la tocan para nada. Angélica, preguntarle a estos seres quién los mandó a interferirte. Hay una de ellas que es como si fuese la guía. Ah. Bueno, preguntarle si a la guía. Sí. Angélica, preguntarle a la guía esa. Dice que es la guía. ¿Es la jefa? La guía. La guía. Bueno, ordena que venga el que mandó a estos seres a interferirte, a molestarte. Ordenalo. Que venga. Es una... Dice que... Parece que es como una serpiente. ¿Una serpiente? Ah. ¿Y por qué la serpiente está interfiriendo? Angélica. Si estaba limpia, Angélica. Por pedido. ¿Por pedido de quién? Por pedido. Porque como si estas hadas, sí. Estos seres chiquitos responden a la serpiente. Ah. Pero la serpiente está como haciendo un pedido de otro. Ah. Pero un pedido que no es de Angélica, es de otra persona. Sí. No es de Angélica. Ah, ¿y quién es esa persona que pidió a la serpiente? ¿Que es un trabajo que le están haciendo? ¿O un humano vivo? La serpiente le... Las hadas tienen bolitas de luz. Sí. Lanzan bolitas de luz ellas. Ajá. Que porque
La serpiente no se puede acercar a Angélica. ¿Por qué no? Porque no. No, porque Angélica como que no la deja. Claro, porque en cambio la hada esta la ve bonita. Angélica. No. Las hadas lanzan bolitas de luz. Ajá. Y como que es más fácil confundirla, Angélica. Confundir a la luz también. Ah, y que Angélica se cree que esas bolitas de luz son parte de la luz de ella. Es como que ellas hacen ese trabajo. Confundir a la luz y Angélica. Ah, ¿y la luz no se da cuenta que esas hadas la están interfiriendo? ¿La luz de Angélica? Sí. Pero es como que no siente agresión. ¿No siente agresión? Claro. ¿Y qué logran las hadas esta tirándole bolita de luz? Es lo que le encarga la serpiente. ¿Y qué efecto le produce eso a Angélica? ¿Ahora? Uh-huh. No, solo... solo bolitas de luz. ¿Y esas bolitas de luz entran al cuerpo etérico? Sí. ¿Y qué hacen adentro del cuerpo etérico? ¿Ahora? Uh-huh. Nada. ¿Y en el futuro qué van a hacer? ¿Se van a activar y van a formar algo? Eso lo decide después... La serpiente. El otro ser. ¿El otro ser? ¿Quién es el otro ser? ¿Arriba la serpiente y otro más? Sí. ¿Quién es? Es un dragón. Ah, ¿y ese dragón viene de parte de quién? ¿Quién lo mandó? ¿El dragón? Ajá. No sé. ¿Es el dragón de algún familiar? ¿Viste cuando la otra vez lo vimos al marido de Angélica, que había sí. mucha gente? Sí. Y ahora otra vez hay mucha gente. Otra vez mucha gente. ¿Y este dragón de quién es? No había nada, pero... ¿Se llenó de gente? Sí. ¿Viene el dragón y viene la gente? Sí. ¿Este dragón de quién era? ¿El que tenía la mamá de Daryl? Es un dragón familiar. Familiar, es un dragón. ¿Familiar del grupo familiar? Sí. ¿Y de quién? ¿Del papá o de la mamá de Daryl? ¿A quién tenía este dragón? No sé, no sé, es como que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 dragones. ¿Y son de la familia de ambos? ¿De Angélica y de Dari? No todos son familia, pero sí están como más del lado de Daryl. De Daryl. Bien. Daryl. ¿Y Angélica está viendo a la serpiente, los dragones y todo este circo? Sí, ella ve todo. No le gusta nada, ni siquiera las... Ni siquiera las hadas. No. Pero las hadas han estado sembrando estas bolitas de luz adentro de ella. Sí, es como que... ¿Viste? Como los duendes que son como... Juegan, son... Son juguetones. Ellas también. Claro. Hacen ese trabajo. ¿Y esta bolita de luz después qué hace la serpiente con la bolita de luz? ¿La activa? Es como que ella... ella está así como parada y... Y ellas vuelan por acá, por allá, y es como que estuvieran confundiendo la situación y la marean, la confunden y así, como una especie de nube. Como si le hicieran un hechizo. Ajá. Y todo esto lo comanda el dragón este. La serpiente. La serpiente, pero la serpiente está manejada por el dragón. Sí.
Y esa luz, esas bolitas de luz que le entran al cuerpo, al espíritu de Angélica, ¿qué le van a provocar en el futuro? Lo que ellos digan en el momento. ¿Que son implantes cada una de esas bolitas de luz? Sí. Ah, ¿y le han entrado muchas? Siete. ¿Dónde las tiene? Tiene una en la cabeza, Ajá. una en el cuello Ajá. En el estómago, ajá. acá. Los ovarios. Las rodillas. En los brazos, Los brazos. sí, Uno en cada brazo tiene. Bueno, Angélica, ordenale que te retiren todos esos implantes. Que los retiren, que te están interfiriendo. tiene la de la cabeza como si fuese como más luminosa y la del cuello, la parte de la cabeza, digamos, es la parte Y la de la cabeza que le iba a provocar, que le iban a activar después. También está como cerca de la pituitaria y por ahí crece y eso es. Sus palabras tienen que Le manipulan sus palabras. cambiar, sí, para ellos, ¿no? Qué barbaridad. Ella como que Esta entrada de tantos implantes fue producto de los masajes o que se fue a hacer con estos chinos. son las serpientes, Las serpientes. son dos serpientes, sí, Ah, los chinos, estos eran las serpientes. eran dos serpientes. Eran dos serpientes. Y ese contacto manual tan intenso con el cuerpo físico le fue metiendo estos implantes. Como que es una forma muy elegante, suave De implantarte. de, sin hacerte sentir daño ni dolor con ellas, así como una forma Y estas dos serpientes, una que era de Darin y otra que era de Angélica, comandadas por el mismo dragón, ¿o son dragones distintos? Son varios dragones, pero sí, Ah. un solo jefe de ellas, sí. Y este mismo No es dragón, jefe, no es un jefe. ¿no es un jefe? No, no es un. Este dragón tiene un jefe más que lo manda. Es que viste que hay varios dragones. No sé si habrá uno más que los manda a todos ellos. Y toda esta maniobra de los masajes que fue, digamos, fue un regalo que le hizo Un dragón. la hija de Darin, Miki. Miki también está manejada por un dragón de esto. O sea que es como una especie de plan armado por el dragón, el que fueran los masajes, ahora que ya estaban limpios, para que la serpiente esta lo implantara. Ellos no le llaman plan. ¿Cómo le llaman? ¿No lo pensaron ellos así?
¿Cómo le llama? Esto es como... O recuperación o trabajo. Recuperación. Es una recuperación de lo que habían energética, perdido. Energética, sí. Recuperación energética. Sí. Pero no sé si es como programado, es como que se dio así. Claro, ellos. Ellos tienen suerte. Dicen. Siempre. Hay que recuperar y. Entonces dice: ¿qué hacemos? Y le vamos con los masajes. Y le ponemos dos serpientes, después los masajistas y lo metemos y le clavamos los implantes. Claro, viste que. También. ¿Cómo es? Ella no quería ir. Ella no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque ya sabía esto. Porque, no, porque como que su luz le avisaba, ¿no? De alguna manera. Sí, ella lo estaba percibiendo bien. Ajá, ¿y Dali no? No. Porque lo toca la parte afectiva, él, digamos, era su hijo, un regalo y todo eso. Claro, eso. Claro, porque Angélica lo estaba por dejar vencer, digamos, la fecha. Claro, sí. Ella lo percibía muy bien, no sentía deseos de hacer eso. Uh-huh. A pesar de que era algo agradable y era un regalo, no, no sentía. Ella había algo que le avisaba que no fuera, pero bueno. Bueno, Angélica, ordena que te retiren todos esos implantes. Además, ella soñó eso. Y porque ella tiene la luz mucho más despierta que él. Sí, ella soñó que le metían en la pierna las bolitas dos niños. Eso soñó, que dos niños de una amiga de 11 y 14 años le metían las bolitas. Y es que estos son como niños, ¿viste? Uh-huh. Como niñas. Como... Son como niñitas, inocentes. Ajá. Habría que prenderle fuego, ¿no? La verdad que son agradables a la vista, pero... Sí, agradables, pero te cagan la vida. No, pero tienen una energía muy... ¿Muy qué? A mí no me... ¿No te gusta? No, a mí no me gustan estas cosas igual. Yo no soy... No me gustan. Bueno, Angélica, directamente, en vez de espantar estos bichos voladores, ¿por qué no le metes fuego con tu mano de luz? Y listo, los quemas y no te joden más. La próxima vez que te venga un enjambre de estos bichos, vos le prendes fuego. Sí, ella como que... Ella vio mucho Walt Disney y le da lástima esto. Entonces se aprovechan de eso. Ellas miran como si tuvieran doble personalidad. ¿Se hacen las pobrecitas ahora? No, a mí me miran con una cara muy, muy, muy fea. Son muy feas, a mí no me gustan. Son muy feas. Bueno, qué mal, Angélica. Es como si gritan o chillan. Sí, sí, son una mierda, disfrazada. Más engaño. Son muy feas, como si fuesen dragoncitos. Bueno, qué malo, Angélica, qué malas. Yo lo siento así, pero no se ven así. Claro, vos la percibís como son. Y ella con vos se muestra como son. Muestran su verdadera personalidad y su verdadera intención. En cambio, con Angélica se hacen la buenita para que Angélica no las queme. Pero a mí no me gustan ni ellas tampoco. No les gusto yo, porque no... Bueno, pero ¿qué hace Angélica? ¿Las quema o no las quema? Es como que ella no escucha ese chillido. ¿Vos no lo escuchas? No. Es como un chillido. Claro, sí, son pequeños vampiros chiquitos. Qué malo, sí. Angélica. Cuando vos decís qué malo es cuando chillan. Qué malas, Angélica, todas. A esa nube, qué mala. ¿Qué hace Angélica? Sí, ella como que las aplasta, ¿sí? Con las manos, como si las aplastara. Pero que encendé fuego en tus manos, Angélica, y quémalas.
Prende fuego, prende la luz, encende la luz en tus manos y quémala. Sí, ahí las quema, como si fuese un lanzador. Es muy bien, porque tenés que aprender, Angélica, para cuando vuelvan. Pero ahora se tiene que sacar ella las bolitas. Bueno, sácate las bolitas, todas. Sí. Sí, no, no es gran cosa. El cuello se va sacando. No es gran cosa. Es como que cuando las saca, las, que las se queme. Apagan. Ah, ¿se apagan o que las queme con sí, su mano? Sí, es como que las saca y se apagan. Se le apagan en la mano cuando salen. Claro, porque necesita alimentarse del cuerpo. Bueno, la cabeza, el cuello, el estómago, el ovario. 3, 4, 5, 6, 7. Acá. En el pecho arriba, una a cada lado. Sí, como. En las axilas. Sí. Listo. Mírala bien a ver si se le ve algo. Acá abajo de los brazos. Fuera. Sí, la saca y se apagan, se apagan. Ella está como un poco como con miedo. No, ¿por qué? ¿Miedo a qué? Y un poco de miedo tiene bastante. ¿A qué le tiene miedo? Por ella y miedo por el marido y... No, no, pero sácate el miedo. ¿Dónde tiene el miedo? Fíjate, visualiza dónde tiene el miedo. Acá. En el pecho. Angélica, mira el pecho, fíjate el miedo, sácalo. Porque también le genera como un poco de angustia, así, ¿no? Y bueno, pero es que ella se metió sin querer en este tema de los masajes y entró justo en esta manipulación. ¿Qué pasa si ella no hubiera ido a los masajes? ¿Tendría esta interferencia? Ella está muy bien. Bueno, va a volver a estar bien. Pero ella, ahora que sacamos las bolitas, está muy bien. ¿Cómo está de luz? Muy bien está de luz. Lo que pasa es que cuando ella se relaja y igual tenía miedo, aunque estaba relajada y ella... decía que era luz, el miedo no se le iba. Y fue mucho tiempo el que ellos estuvieron ahí. Entonces cuando ella intentaba relajarse para los masajes es cuando esas bolitas entraban. Y ella después sí sentía que algo había, pero claro. Bueno. Pero al instalarse tan suavemente, sin generar ninguna molestia ni para ella ni para la luz, es como que hacen una forma de, se hacen como invisibles, son como si fuesen invisibles que se mezclan con la propia luz de ella. Claro, volvió el dragón usó a los masajistas, a las serpientes. Y le metieron esto, le metieron algo más, ¿tiene algo más aparte de esto? De estas bolitas. ¿Qué le ves? ¿Le han puesto otra cosa más? Tiene como si tuviese la columna quemada. ¿Por qué? Porque la veo como si fuese roja, como si tuviese el rojo vivo, así como si se lo hubieran lastimado. No es que ella ahora sienta por ahí algo. Ajá. Pero es como si lo hubiesen quemado con fuego, con calor. ¿Quién se la quemó? Ellos también. Ah, ¿en el mismo proceso? Sí. Sí, porque fue todo en la espalda. Sí, ella tiene la espalda como si se la hubiesen quemado. Mierda. ¿Y esa quemadura qué, por qué? ¿El fuego de la serpiente? De las manos, sí. ¿Por qué se la quemó? Eso es de los masajes. ¿Pero cuál es la finalidad de que se la hayan quemado? ¿A ella? Ah.
como si, como la madera que se prende fuego, así que queda rojo como una brasa y después como que queda cenizas. Es como una forma de irla quemando, así como si fuera que más adelante puede llegar a tener como un dolor o una lesión en la columna. ¿Cómo se puede preguntar a la luz de Angélica cómo podemos curar esa quemadura? A ver qué nos dice. Y es como si ella tuviera que apagar ese, como si fuese que ella ¿Con qué lo puedo apagar? ¿Con el elemento agua? ahora que ella no tiene esas bolitas, las Sí. lucecitas, la luz está como Más porque expandida. sí. Porque estaba muy retraída la luz. Ella estaba bien, pero no se sentía cómoda porque sabía que había algo, pero esas luces son muy, como si fuesen muy inteligentes, como si Esos tuviese, implantes. son muy inteligentes. Esos implantes son difíciles de ver y porque cuando la luz se extiende se Se camufla. camuflan. Ah, preguntarle a la luz de Angélica si ha quedado algún implante de eso por ahí camuflado. No, no, ahora no. Ahora no. Preguntarle a la luz si hay algún otro Entonces, implante. no, ella ahora tiene que como si fuese a A enfriar los rojos. calmar esa Esa quemazón. quemadura. Ah, bueno. Eso. Si lo Ella va puedes. a cicatrizar esa quemadura. Bueno, eso lo puede hacer la luz de a poco. Sí. Con el paso de los días. Sí, eso es como más rápido, digamos. Ajá. Muy bien. Es como si le hubiese quedado la energía de las manos del humano. Del humano que tenía manejada la serpiente, manejado por Claro, la serpiente. es otra cosa. Ajá, es otra cosa eso. Es la Es como energía la pesada de ese chino, energía. digamos. Sí, eso Ah, es. la energía del chino le Porque quemó el etérico. esa persona, ese humano, Sí. toca a mucha gente Muchísima. Ajá. haciendo ese mismo trabajo. Sí. Entonces tiene una mezcla De todo. de como si tuviese las manos sucias. Eso es, y ellos, al colocarlas en el cuerpo limpio, De Angélica le quemó la espalda. sí, eso. Si el cuerpo está sucio, no ensucia más o ensucia menos, pero en un cuerpo limpio lo La lastima. lastimó. Sí. Porque Angélica estaba limpiecita y justo cayó en la mano de este chino. Claro, pero él tiene mucha energía de toda la De todo, gente de todo. y tiene mucho fuego, mucha suciedad y eso, al encontrarse en un lugar Limpio, limpio, virgen, lo sí, quemó. lo lastima más que si fuese un cuerpo sucio, porque no pasa. Bueno, preguntar a la luz de Angélica si le pusieron algo más, esos chinos con los masajes que le hicieron. Nada más. ¿Podemos hacer algo más por el cuerpo sutil de ella o ya está bien? Aparte. No, no. La luz es, digamos que en cierta forma, la ha protegido, La ha pero protegido, ajá. Pero no sí. pudo con tanta energía pesada de los chinos. No, ellos son, las serpientes son muy fuertes. Son muy fuertes. Ella se protegió, no la sacaron, hizo mucho, pero ¿Y la idea de la serpiente era sacarle la chispa? sí. Ah. Por eso la estaba mezclando con las luces, esas. La estaba camuflando para Como si la sacarla. estuviera confundiendo.
Como si la estuviera confundiendo Angélica, ¿no? No la luz. ¿Y por qué aparecieron entonces estos bichos voladores que tenían que ver? Ah, los bichos, esto era para la confusión y para terminar de sacarle la luz. Claro, porque al sutil lo confunden como mentalmente. Y a la luz la confunden con esas chispitas luminosas. Bolitas de luz, sí. Muy bien, ¿está entendiendo Angélica todo esto? Sí, sí. Es un trabajo como muy... muy fino. Muy elegante. Muy elegante, sí, sí. No se lo voy a discutir a la serpiente ni al draco, ¿eh? La verdad. Pero ellos no hacen ese trabajo, ¿viste? Mandan como unos seres más... más finos, más delicados. Sí. Pero Angélica se dio cuenta, ¿no? Tiene un mérito lo de Angélica. No, no, sí, Angélica se dio cuenta antes y después y en el momento, estuvo todo el tiempo dándose cuenta. Ajá. Pero no lo pudo evitar. Ajá, pero Angélica no es ninguna tonta, ¿no es cierto, serpiente? ¿Que Angélica no es ninguna tonta? No, ellos sí se retuercen. ¿Se retuercen? ¿Por sí. qué? ¿De bronca? Ellos... no sé, es como que... se... hacen... movimientos raros, pero no le gusta... no habla. No, no habla, no son habladores. ¿Y Darín cómo está? A ver, Angélica, tráelo a Darín. Perdón, a Darín. Tráelo a Darín, a ver cómo está. A ver si le robaron la luz. Seguro que tiene las bolitas también. ¿Puede llamar a Angélica? ¿Dónde está? No sé. ¿Podemos ir a buscarlo? Que ordene a Angélica que se retiren estos bichos. En un rato van a volver. Que se retire. Ordenarle que no te vuelvan a interferir, Angélica. Echalos, que se vayan. Echalos a la mierda. Sí, se fueron. Y ahí, como entre medio de los dragones... sí. Está Dari. ¿Y quién soy? Como está la serpiente adelante... ajá. Las dos serpientes adelante y los dragones más atrás... como que no lo veía. Está mezclado. Pero al irse la serpiente y quedar como los dragones ahí más más expuestos. Vení, Darín. Acércate, vení que vamos a ver qué te han puesto estos dragones de nuevo. ¿Qué haces? Veo como... como si fuesen... dos dragones, uno más grande, uno más pequeño. ¿Cuánto mide el grande? Como más de 3 metros. Mío. ¿Tiene alas? Thank you.
Tiene una cara diferente. ¿Cara de qué? Como si fuese como una cara así. Como si tuviese una cara de humano acá. Los ojos como si tuviera unos agujeros. Es como si fuese la cara de un... una nariz muy aplastada, sí. ¿De qué color? Negro. Negro. Y como una cabeza acá, media redonda y para atrás. Como si tuviese como un pico acá. Como puntas. Ajá. ¿Es el más grande? Sí, es muy bastante malo. ¿Y qué, se lo interfiere a Dari? No, está con el dragón más pequeño. Que no es pequeño, es un poco más bajo, pero... tiene como 2 metros, se ve más pequeño. 2 metros, claro, un lado al otro. Hay 2 o 3 más de la misma altura del más chico. ¿Y por qué están, lo interfieren a Darin todo eso, dragón? Yo creo que él al... al dragón más grande no le gusta. No le gusta. No le gusta ya. El otro es dragón, que también es un dragón, pero no tiene la misma forma del grande. Es diferente. ¿Y el grande que es el jefe de esto? Es la pareja. ¿Y es la pareja? Del dragón más chico. Ah, ¿el dragón más chico entonces es femenino? Parece que sí. ¿Y que lo está interfiriendo a Darin? ¿Y que con el tema del masaje entró también ese? Yo creo, me parece que es... porque él, al más grande, no le gusta mucho. No es de él, el más grande. ¿No es de él? No es de Darin. No lo mire. Porque al dragón más bajo, él es como si se le pudiera acercar. Él se le puede acercar y no le teme, no le tiene miedo. No lo percibe como un dragón. ¿Cómo lo ve? ¿Es el más chico del dragón de su mamá, entonces? ¿La ve como su mamá? Me parece que no es su mamá. Me parece que el que está al lado es su mamá. Después... no sé si... puede ser otros parientes, otros... parejas de sus hijos o sus hijas. Y esta sí. Bueno, Angélica, llamalo a Darin que venga si lo miramos. Es como si fuese su hija. Por eso está cerca. Está cerca y no le tiene miedo, pero él no lo percibe como un dragón. Está bien. Sí, el mismo caso que pasaba con la madre, ahora pasó con la hija. Sí, en cambio a la pareja de la hija, no, él sí un poco lo ve como dragón acá. No le gusta mucho que estés cerca de la hija tampoco, pero no se acerca, porque le tiene un poco más de... no le gusta. Bueno, digámosle a Angélica que lo llame a Darin que venga, así lo revisamos.
ver qué le han puesto los chinos a esto. Hay muchas personas de ahí, como si hubieran desencarnados ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Abrimos un portal y nos vamos a otro lado? ¿Y lo llamamos? Ahí como... están como si a él lo tuvieran... ¿agarrado? Como si lo tuviera... ¿cómo se dice? Hipnotizado. ¿Quién lo tiene hipnotizado? Ese es el dragón. ¿El que es de la hija? Sí. Con mi hermana. Es como... si él no escuchara. Porque está como si tuviera... Sí, es el dragón de Mickey. Su hija mayor. Él no la ve como dragón ni a palo. No. Y sí, es la hija. La misma que le hacían con mamá, se lo hacen con la hija. Pero... está como si tuviese... ¿Por qué está hipnotizado? ¿Qué lo tiene hipnotizado? Parece que tiene algo en los ojos. ¿Y que no viene si lo llama Angélica, que venga? Que no... es como que no responde ni a nadie. ¿Y Angélica si va y lo trae del brazo? Angélica, tráelo. Agárralo de la mano, tráelo. ¿Lo trajo? Sí, lo trae. No... ¿no reacciona él? No, como muy... como si no estuviese muy... ¿no está muy conforme con esto? No. Bueno, pero Angélica, mostrarle lo que tiene en los ojos. Decirle que mire lo que tiene en la cabeza, que le han puesto eso. Ese implante. ¿Qué tiene? ¿Cómo es el implante? Contame. Es chiquito, es como... tiene acá la frente, los ojos. Ajá. Es como una cosita. Algo chiquita. Que lo tapa, le tapa la vista. Solo eso y los oídos. ¿Cuándo le pusieron eso? ¿Ahora con el tema del masaje chino? Parece que se lo hubiesen puesto cuando estaba dormido. Durmiendo. ¿Estaba durmiendo? ¿Y por qué se lo pusieron? ¿Por qué permitió que se lo pusiera? Él no tiene mucha... mucho conocimiento. Percepción de las cosas. Quizás un sueño o una sensación. Y eso lo llevó a escuchar esa insistencia del dragón. Porque él tampoco... quería ir. Pero le insistió tanto el dragón que terminó yendo. Claro, él tampoco estaba tan convencido de ir, pero... claro, era cuando la le hija. Pusieron lo de los oídos... claro. Él empezó a escuchar otra... Bueno, ¿y no se puede sacar Darin ese implante? Darin, sacate ese implante, amigo. Sácalo. Fuera. Sí. Él lo saca. Lo que pasa es... lo saca porque... algo entiende. Ajá. Muy bien. Hay que sacarse eso porque con eso te confunden. Los cuerpos sutiles no tienen que tener accesorios. Sí, sí. Eso... eso... como que lo entiende, que eso no está bien. No está bien, claro, porque no es natural, no pertenece a la naturaleza de su humanidad. Sí, eso... de su espíritu. Un espíritu que tenga puesto cascos, implantes y cosas raras, no puede ser, es raro. Es porque está interferido. Por eso nosotros insistimos en que esté limpio. Y él supongo que quiere estar limpio, no quiere estar manipulado. Sí. Y bueno, pero hay que sacarse todos estos implantes. ¿Qué más tiene? ¿Qué más le han puesto? Están usando a la hija ahora para llegar a él.
que tiene lo mismo que Angélica en la espalda. Le quemaron la espalda. Sí. ¿La chispa de él está? Se la afanaron. A él no la veo. Darín. No veo ni las lucecitas, ni Ajá. las bolitas, ni. Igual está de costado, no lo puedo ver de frente. ¿Por qué no se da vuelta? Porque está mirando a la hija. Pero es que esa no es tu hija, Darín. La está. Yo lo tengo de costado a él. Porque Angélica se pone siempre de frente, yo lo puedo ver muy clara, pero él está de costado, así. Y si Angélica le dice. La espalda. Poco. Ajá. Que Angélica le diga que gire, así lo revisamos. Si su hija no se va a ir, está ahí. Que gire, Angélica, decile que gire. Que en vos confía. Más o menos. ¿Que no confía en Angélica? Ahora más o menos. ¿Por qué? No sé, porque él siente como que no quiere tener nada. Pero no sé, es como que no quiere. ¿No confía? Sí. ¿No confía en vos? No. No, porque no sé, no se le ve la luz. Le falta. Es como esa. Como la luz. Bueno. Angélica, pregúntale a dónde dejó la luz, a quién se la dio. ¿A quién se la dio? Es como que cuando. Me duele la nuca. ¿Por qué? ¿Qué te hace? Es como que a él por la nuca le sacaron. Ah, en el tema del masaje. Pero fue. Re violento, o sea, apenas se acostó la. ¿Y él no ve esa, no ve esa escena de que le sacaron la luz? ¿No la está viendo ahora? Que vaya a la escena en que le sacan la luz. Sí, es como que sí, lo siente, lo ve, está escuchando, pero. ¿Se la sacó la serpiente que lo atendió a él? Sí. ¿Y a dónde la puso la serpiente? A la luz. Es como si se la hubiese entregado al dragón grande. Ah, mira vos. Al grande ese que es raro. Bueno, Darín, ordena que te devuelvan la luz ahora. Viene como si fuese un. Como un niño. Ajá. A traerla. Un niño. ¿Por qué eligen a un niño como figura para traer la luz? Porque él. Tiene como una. Es como si él ve al dragón como su hija y. Ese niño lo ve como a su nieto. Sí. En realidad yo lo que veo es como si fuese un gris, pero. Un gris. Pero lo ve como. Pero un él niño. Lo ve como un niño. ¿Y por qué él lo ve así? ¿Que tiene algún traductor en la cabeza, algún implante? ¿O es mental esa manipulación? Sí, es una manipulación mental. Es como que él. Siempre lo manipularon mentalmente. ¿Por qué le entran tan fácil mentalmente? Porque él confía en su. En su familia. Madre, claro. En su hija, en su. Claro, le entran por ahí. Él confía ciegamente. Bueno, Darín, ordena que abran el contenedor y que liberen tu luz. Así sí, se sí, incorpora. Se la trajeron como si fuese algo. Por eso él lo ve que como si lo como ayudaran. Claro, sí son buenos. Pero no vio que se la arrancaron de la nuca. Por pero la no, nuca. Pero no fue. No
fue ni su hija ni ese niño. Y pero son cómplices, trabajan con el dragón grande. Claro, pero eso él no lo está viendo, no lo entiende. No lo puede procesar. La serpiente sí la ve. A la serpiente la ve. ¿No le gusta? Sí, eso no le gusta. ¿Él logra ver la serpiente que le sacó la luz, que se la arrancó? Él logra ver la serpiente y logra ver el implante, pero no ve la manipulación de una cosa con la otra. Sí, no ve a la hija con el draco. Al draco que maneja el niño que le devuelve la luz es como agradable. No ve que es un gris. No. Bueno, ¿qué hace la luz? Entra en su cuerpo, es como si estuviese... Como si hubiese estado... Como si lo hubiesen maltratado, digamos. Preguntarle qué le hicieron. ¿Qué le hicieron? Pues la quemaron. ¿La quemaron por qué? Y por eso salió así violentamente. Apenas sintió la energía del chino, del masaje, sí. ¿Salió? Sí, la arrancaron. Como si la hubiesen arrancado. Es como... corriente. ¿Y no soporta esa corriente de la luz? Lo que pasa es que él no la retuvo. ¿Él no la retuvo? Como hizo Angélica. Angélica la retuvo. ¿La parte espiritual, el espíritu de Angélica retuvo la luz? Sí. ¿Y el espíritu de él no la pudo retener? Ni se acordó de la luz. ¿Por qué no se acordó de la luz? ¿No sabe que tenía la luz? Sí, pero la dejó como... No le da valor, no le da importancia. No es que no le da valor. Es como que él no tiene el conocimiento de Angélica. Angélica se unió con la luz, con el cuerpo sutil, con el cuerpo físico, sí. Hizo fuerza para retener su luz. Sí. Él no. Él se acostó, se relajó y... Y se lo afanaron. Apenas le apoyaron las manos. ¿De quién? ¿De que la quemaron? ¿La sacaron? Sí, la sacaron. ¿Qué le hicieron a Luz? Preguntarle. ¿Que la maltrataron? Es como si lo hubiesen quemado. Hubiese sentido como un fuego. Como si hubiese entrado en una zona de infierno. Como un calor muy... Ajá. Desagradable. ¿Y por eso salió? ¿La pudieron sacar? Sí, ella... Preguntarle a la Luz. Que tiene el cuerpo de Darien que podamos limpiarle ahora nosotros. Él tiene la espalda así igual, lastimada. Ajá. más quemada. Sí, más lastimada. Preguntarle, ¿puede la luz puede reparar esa quemadura? Sí. Ajá. ¿El cuello también está quemado? Sí, es como que el cuello, el hombro. Ajá. Menos mal que todo esto era masaje relajante. Pero... ¿Todos esos chinos que hacen eso con todas las personas? ¿Le arrancan almas y le roban energía? ¿A quién le preguntas? Yo le pregunto, digamos, a vos para que saques la información. Si esa serpiente que manejan esos chinos hacen eso con todo el mundo. ¿O no contesta la serpiente? No, la serpiente no contesta. ¿No contesta? ¿No dan información? ¿Por qué no contesta? ¿Porque no quiere que nosotros nos enteremos de qué? Si ya nos hemos enterado de un montón de cosas. No, la serpiente no contesta. Serpiente de mierda, ¿no? Pero en cierta forma trabajan como que todos trabajan así. No a todo el mundo le roban el alma. No es como que... ¿Por qué se la sacaron a Darien? No le roban a todo el mundo porque no todo el mundo tiene el alma integrada. Por eso no se la pueden robar. Pero sí. Si llega uno que tenga el alma integrada, se la chorean. O si está como muy... muy interferido, ya entró otro dragón. Claro, entre fantasmas no se van a pisar la sábana. Eso obvio. Eso entonces no. Son todos socios. Es como que se alimentan entre ellos. Claro.
Ah, bueno. No quieren que sigas hablando. Ay. Él tiene una cosa en el cuello. ¿Qué tiene? Como un aro. Darin, ordena que te retiren eso que tenés en el cuello. Ordenalo. Que lo retiren. Como un collar, sí. Ordena que te retiren eso. Por eso te estás ahogando. No lo canalicé. No lo canalicé, Darin. Es que para verlo un poco tengo que verlo. Sí, bueno, pero te va a terminar ahorcando. Ordena a Darin que te retire eso que está en el cuello. Él se lo desprende. ¿Lo vio? Lo sintió y lo vio. ¿También le pusieron eso con tema de masaje? Sí, es como... ¿Para qué le pusieron eso? Es como si fuese un collar que tiene como luces, como si ellos lo pudieran encender. ¿Quién lo enciende? ¿Quién lo maneja el collar? El dragón. ¿El chico o el grande? El chico está como manipulado, muy manipulado por el grande. Claro. ¿Y él si baila toca a su hija? ¿No puede ver al dragón? No se acerca, pero sí la puede ver, pero no se acercan. No se tocan. No. ¿Y a Darin no le parece raro que le haya puesto ese dragón que lo ve como si fuera su hija, que le haya puesto eso en el cuello? ¿No le parece extraño? O sea, que su hija lo quiere estrangular, ¿qué quiere hacer con eso? ¿No se da cuenta que le está metiendo un implante? Es una forma de como que te... como... como un collar de manejo, ¿no? ¿Qué le provoca ese collar? Eso. ¿Lo maneja? Como un collar de manejo, es como de comandos. ¿Y qué comandos le dan, por ejemplo? ¿Qué comandos le dan con ese collar? Siente como un cansancio, como un desgano, y eso lo lleva de vuelta a que su imagen se caiga y se vea deteriorada. Y los clientes lo vuelven a ver como cansado y desgastado. Claro. Es como... ¿Por qué le provoca cansancio el collar? ¿Qué hace el collar en su cuerpo? No, tiene diferentes... como si tuviese diferentes funciones. Ajá. Como que tiene como 15 lucecitas, 14, 15 alrededor del cuello. Sí. Una es esa. Provocarle cansancio. Provocar es deterioro de su... Imagen. Mostrarlo como cansado. Sí. Ajá. Otra... es como que él no deje de escuchar lo que tiene ella para decirle.
que es como... ¿Ella quién es? ¿Tu hija? Sí. Ajá, una es para que siga escuchando a su hija. O claro, sea, al dragón que manipula a su hija. Claro, es como un impulso eléctrico de querer hablar con ella. Claro, le generan la necesidad de hablar con ella. Sí. Ajá. De hablar, de escucharla. Mira vos, qué interesante. Y también está que está el otro que es como que le genera duda de lo que Angélica le... Ah, hay un botón que le activa la luz para generarle una emoción de duda. Sí. De duda de lo que le diga Angélica, de todo esto. De lo que le decimos nosotros, por eso él también duda de mí, duda de vos, duda de esto. Ah. Por eso no quería que yo me acercara. Ah. No se quería poner de frente porque duda de todo eso. ¿Y ahora vio el funcionamiento del collar? ¿Vio esa función de inyectar duda en su mente? Sí. Una función es deteriorar su imagen. Otra función es generarle duda. Otra función es seguir escuchando a su hija para mantener el diálogo. Otra función es generar la necesidad de estar, pero no es el hecho de estar con su hija, es el hecho de estar cerca del dragón para que el dragón manipule. ¿Eso no lo logra ver? Sí, también... ¿Qué otras funciones tiene este aparato tan ingenioso? No es tan... No es como se... Como se dice... No le genera... no le da tanta felicidad a la hija como por decir verlo bien. ¿A la hija de él no le da felicidad verlo bien? No. ¿Por qué? Porque significa que Angélica que está bien y feliz con Angélica. Claro. Y no feliz con su mamá. Bueno, pero eso puede ser un celo típico de un hijo, digamos, que está con otra pareja. Sí, pero igual es como una energía... Sí, una energía pesada, de mierda. Negativa, sí. Sí. Porque no es que... Ya me parece que no... Es como que la hija la manipulan, ¿no? Claro que sí. La pareja y la madre y... Claro que sí. El dragón gigante ese que está ahí debe ser el de la pareja. Sí. Del tipo ese. Y el que tiene al lado está la madre y la abuela. Sí, siempre presente. Y entonces... Claro, se potencia uno con el otro. Claro, ahí hay muchos. Claro. Entonces como que... Sí, la tiene complicada Angélica. La tiene complicada el marido. Pero bueno, el amor todo lo puede. Es como que si ella... Si todo esto... ¿cómo se dice? Si de todo esto ella solo... Él no logra entender bien y habla mal, como si estuviese hablando mal de su madre y de su hija, él le va a resultar molesto. Y claro, por supuesto. Entonces, sí, bueno, es complicado. Es como una forma de bueno, eso. Sí. Bueno, preguntarle a la luz que está en Darín. ¿Qué otro implante? Porque él tiene la luz y está con él ahora. Sí. Y él entiende y escucha acá. Sí. Ahí en el y ve. Sí. Ve muchas cosas. Ve los dragones, ve la serpiente, sí. La ve Angélica. Sí. Ve que la luz brilla, ve que está lastimado. Sí. Pero no...
logra, ¿cómo se dice? No tiene integrarse no las tiene tres cosas. Claro. El físico se resiste un poco. Claro, sí. Porque él es muy nuevo en esto, obvio. Entonces, eso hace que le genere mucha duda y mucha desconfianza. Bueno, pero... ¿Y el idioma? Necesita, claro, y el idioma. Necesita que el físico vaya reforzando estos conceptos, pero la parte etérica ya vio todo esto. Sí, está no bien. Puede negarlo, me parece. Es que no lo niega. Bueno, pero lo tiene que asimilar físicamente. Lo tiene que asimilar al lado físico. Bueno, el collar este, evidentemente, es un collar para manipularlo con muchas funciones interesantes. Para manipularlo emocionalmente. Es como si fuese un collar de direccionamiento, así. Sí, multifunción. Es muy molesto y... Y es como que... ¿Qué hizo? ¿Lo sacó y lo quemó? ¿Lo rompió? Lo sacó, lo desprendió de atrás y... Y lo tiró, sí. Me lo tiró así como... Si estuviese enojado. Bueno, por lo menos. Algo es algo. Ahora, preguntarle a la luz qué más tiene él adentro que podamos limpiar ahora. Ahora que estamos nosotros acá y podemos, estamos todos juntos. No tiene más nada. ¿No hay más nada? No. ¿No le pusieron más nada a los chinos en los masajes? No, él... Con... sacarle la luz y el collar, digamos que... Claro, ya lo tenían cocinado de nuevo. Con algo muy simple. Ya le habían bajado la imagen de nuevo, lo habían cansado, ya se veía cansado de nuevo. Le bajaron la luz. Lo hicieron pedazos los masajes estos, chino de mierda. Sí, él... Su cuerpo físico se entregó. Sí. Completamente diferente a Angélica. Claro, Angélica dudaba. Él se entregó y como Angélica dudaba, le hizo resistencia y la luz zafó. Claro, él también dudaba en cierta forma, como en un rinconcito. Sí, pero... Pero como tenía todo eso ya más preparado... Aparece la hija y lo reconvence. Y sí. Es la hija, ¿qué va a hacer? Le habían colocado en la espalda piedras calientes. 7 piedras negras calientes. ¿Qué le hacen las piedras? ¿Le hacen algo? ¿O es parte del circo este? ¿O lo demás? ¿O lo hace la mano? ¿La mano del masajista hace todo? No, viste que Angélica tiene como la columna quemada. Ah, ¿se la quemó la piedra? Sí, esa energía que tiene la piedra, que tiene energía de... De todo el mundo tiene todo energía. Todo el mundo, claro. Por favor, ¿el aceite tiene algo que ver? ¿Sirve para freír más todavía el aceite? El aceite es como... Para que le quema más la espalda. Al tener el aceite, la energía pasa. Y el calor es como que para que sea más... Fluya más todo. ¿Angélica tiene algún collar de eso que le hayan puesto o no? No. ¿Y a Dani? Tenía una bolita acá ella. En la bolita tenía. Y ahí Darín no tiene las bolitas. De esas bolitas no le pusieron ninguna. No, porque... Claro, porque le sacaron la luz directamente. Claro, ella no, porque ella hacía resistencia. Hacía una buena resistencia, había que... Intervenirla de otra manera. Bueno, Darín tiene que estar atento con ese dragón grande que no confía. Ese dragón lo quiere. Claro, pero él no puede, digamos, contra ese dragón. No lo interfiere directamente, pero la maneja Mickey. Claro, a través del otro. Pero él no puede contra ese dragón. ¿No puede qué? No puede luchar contra ese dragón. Sí, pero ese dragón no lo está interfiriendo. Ese dragón lo interfiere a través del otro dragón, del de Mickey. Claro. Ese es el problema. Bien.
Pero ¿Y qué va a luchar? Si él no está, ni siquiera está entendiendo que se va a poner a luchar. claro, por eso. Él tiene que estar atento ahora, que no le hagan más nada, que no le roben la luz. Está bien, fueron justos y cayeron en manos de estos muchachos masajistas. Que son bastante como expertos Y ellos. la cantidad de gente que deben cocinar, estos chinos debe ser. Sí, como mucho. No me cabe. No me cabe en eso. Sí, es como que la mayoría de los masajes así chinos hacen esas cosas, hacen. Bueno, decirle a Angélica y a Darín que le ordenen a todos estos seres que se retiren de su campo energético. Que se retiren, que no vuelvan a interferir. Pero eso lo hace Angélica, él no. Bueno, Angélica, ordenale a todo el mundo que se raje, que se vaya. Porque te están jodiendo vos. Sí, ella sí lo hace y lo hace con autoridad. Muy bien, así me gusta, muy bien. Ella sí, ahora él es como que se queda Él duda y tiene que aprender. como se dice, como titubeando, así Y como. bueno, pero él es novato en esto. Está fresquito, fresquito en las energías. Bueno, abrí un portal, abran un portal, chicos. Y vamos a un lugar lindo. De sol, de luz. Avísame cuando estén por ahí. Bueno, fíjate que no se haya generado ningún contrato, ningún algo que los comprometa, ningún hilo energético, nada. Que los ate. Y lo energético, sí, él tiene hilos energéticos Que que lo corte, que lo corte. tira como si estuviera, como si ¿De fuesen. dónde le sale el hilo energético? Del corazón. Sí, de acá, de las Y manos. bueno, no lo puede dar en cortar esos hilos. Córtalo, Van para varios lados, esos son sus arrancalo. efectos. Bueno, pero eso, él va a seguir queriendo a su gente. Esos hilos te manipulan con eso. Corta esos hilos, Darín. Please. Le vamos a hablar en inglés un poquito, así que lee un poquito más. Puede cortarlo, Es como que arrancarlo. Angélica se los corta. Eso, Angélica, recortar todos los hilos. Ella le corta los hilos. Muy bien. Él como que duda mucho en hacer esas cosas. Se siente Atado, está como atado por todos lados. angustiado. Y, pero sacate esa angustia, ¿dónde la tiene? ¿Dónde está la angustia? A ver. En la cabeza, confusión y eso. Bueno, Darín, saca la angustia, mete tu mano de luz etérica, saca esa energía, la jalás, la tironías y la arrojas bien lejos. Toda esa angustia, todas esas dudas, el miedo, toda la energía afuera. ¿Entiende? ¿Puedes sacarla? Sí, él lo hace. Es Muy como que lo bien. hicieran juntos. Ella, como si ella Muy bien. le arrancara y él sigue. Tiene como un Él poco tiene que de. confiar en ella. Ella es una maestra. Él tiene que confiar en ella. Tiene que dejar de confiar en los dragones, en todos esos bichos. Darín, por favor. Basta de confiar en esos bichos. Pero él no, él lo hace sin darse cuenta. No lo hace Sí, ya sé que lo sé sin darse cuenta, pero. porque no es que no confía en Angélica. Lo que pasa es que ellos lo confunden. Hace muchos años que lo confunden y hace Y muchos años que lo manipulan. sí, no lo podemos sacar de un mes al otro tampoco, O al sea, experto. hace, no sé, hace más de 30 años. Ya. Más de 30 años que lo vienen confundiendo y Manipulando manipulando, y tironeando. entonces Claro. para él no es fácil esto. Sí. No podemos curarlo en un mes, en 2 meses.
y sin tener el conocimiento y la convicción y todo lo que esto. Bueno. ¿Pudo Angélica sacarse ella y sacarle a él energías? Sí. ¿Tan limpiecitos? Sí. Bueno. Míralo si están bien. Ambos. Entonces despedite, que se tomen de la mano. Que se cuiden, que se proteja. Está lleno de engaño. El 3D y el 4D está lleno de engaño. Tienen que estar atentos. Es así de complejo esta existencia donde estamos metidos. Bueno, despedite de ambos, avísame que nos hayan ido. Sí. ¿Se van? Sí, Angélica es como que ella. De salud. Muy bien, Angélica. Muy bien.